Y respecto a las denuncias de negligencias médicas, el exministro de Salud, Fernando Carbone, consideró que el Estado debe ser más estricto en la contratación del personal que atenderá a los asegurados. Asimismo, se mostró de acuerdo con la implementación de un seguro de responsabilidad civil. El exministro de Salud, Fernando Carbone, señaló que con estos casos de negligencia médica se está poniendo en evidencia un problema con las personas que atienden personas, ya que olvidan la responsabilidad y la confianza que el paciente y los familiares ponen en manos de los médicos. Con respecto a la falta de seguimiento de las normas en los procesos quirúrgicos, causa principal por la que se le amputó la pierna sana al paciente Jorge Villanueva en el Hospital Sabogal, Carbone Campoverde dijo que la rutina, la soberbia y el exceso de confianza son graves errores que la profesión médica no debe permitir. ¿Qué te puede llevar a obviar el protocolo? La rutina, la soberbia, el exceso de confianza. El no haber leído o seguido protocolos que están establecidos perfectamente en distintas instancias hospitalarias, salas y centros quirúrgicos, etcétera, es la razón fundamental de errores como los que han salido a la luz recientemente. Asimismo, consideró que debe haber una mayor exigencia del Estado en los contratos de salud y en los perfiles de las personas que van a atender a otras personas. Más que responsabilidad política, lo que tiene que haber de parte del Estado es quizás un actuar preventivo, número uno, un actuar más rápido, porque claro, después cuando el tema ya sale a los medios, ya se distorsiona más, crece, se ensombrece y entran una serie de componentes que nada tenían con el problema original. En estas cosas...